Hola, valientes Zen, bienvenidos a la lectura lunar. Sé que voy muy tarde, sé que ya estamos prácticamente en luna creciente gibosa, pero bueno, no importa. Se puede hacer igual, va a funcionar igual. Ya sabéis que, bueno, hago el vídeo y después hago el post para continuar con la lectura. Bueno, en esta ocasión va a ser el vídeo de la luna creciente gibosa. Ya sabéis que la energía va siguiendo. Cuarto creciente del día 24 de septiembre se dio a las 3:55 de la madrugada, hora española, en el signo de Capricornio. Bueno, esa luna nueva en Virgo hacía que emprendiéramos un camino bastante desconocido, con cierto miedo a lo nuevo. Veamos a ver con este cuarto creciente en Capricornio. De todas maneras, Capricornio es un signo que le gusta hacer las cosas bien, le gusta hacer las cosas ordenadas, en su sitio, en su lugar. Por lo tanto, la energía de este cuarto creciente, luna gibosa, nos hace hacer las cosas bien. Hemos pasado de Capricornio a Acuario a Piscis para después llegar a la luna llena en el signo de Aries. Por lo tanto, estamos ahora ya en la energía del cuarto creciente Capricornio, ya yendo hacia la energía de la luna gibosa creciente de Acuario, Piscis, ¿sí? De todas maneras, como siempre, vamos a ver qué nos aporta esta lectura, aunque sea para estos 3 días que quedan, no importa, no pasa nada. Disculpad porque es que he tenido cosas que hacer, ya sabéis que cuando me vienen las cosas me viene todo junto y tengo que hacerlas. Disculpad por el atraso de estos 3-4 días. De todas maneras, os invito también a que leáis la lectura celta, la lectura de tarot celta, que celebramos la semana pasada Mabón, el equinoccio, del verano al otoño. Bien, vamos ahora al mes de octubre, un mes de octubre muy cargado. Terminando esta lectura, voy a full con los signos del zodíaco para el mes de octubre. Y después también a full con la lectura lunar de la luna llena del día 1 de octubre, que se va a dar en Aries, como he dicho. Y recordad que tenemos una segunda luna llena en este mes de octubre, que va a ser luna azul, precisamente el 31 de octubre, Samhain, Halloween. Entonces vamos a ponernos al día, vamos a trabajar, vamos a ver. Con el tarot pagano, ¿qué nos dice? Este cuarto creciente en Capricornio, gibosa en Acuario, Piscis. Vamos a ver, ¿qué nos trae, qué nos está trayendo, qué nos ha traído en los primeros días, qué nos va a traer en estos 3 días que queda antes de llegar a la luna llena? Vamos a ello. Con el tarot pagano, la lectura generalizada, como siempre, la lunología, cómo trabajar esa energía y una carta de consejo para cada signo del zodíaco con el tarot de las hadas. Bien, vamos a ver. Cuatro de espadas y el 8 de copas. Estamos de una forma muy reflexiva, algo que trae el signo de Capricornio. Capricornio es un signo muy reflexivo, piensa muy bien las cosas. Por lo tanto, ese camino que hemos iniciado, que lo queríamos perfecto, nos lleva a la perfección de la reflexión. Estamos reflexivos, cautelosos y además tenemos cierta tendencia a evadirnos de nuestras propias emociones para pensar, para reflexionar las cosas desde la mente, no desde el corazón. Algo que trae Capricornio, algo que es normal. Un nuevo camino, lo queremos perfecto, para ello tenemos que tirar de lo que realmente es necesario, justo, y cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Me gusta el corte, está muy bien, perfecto. Esa luna nueva que venía un poquito con miedo, bueno, vamos evadiendo esos miedos. El diablo, el carro, el 10 de copas, la muerte, el as de bastos, perdón, el sol, el iniciado de oros, que viene siendo el caballo de oros, el caballero de oros, 5 de bastos, el as de oros y la emperatriz. Bien.
Aquí tenemos arcanos mayores muy importantes y tenemos dos ases. Es una lectura que viene marcando mucho el tener las cosas claras, el saber cómo queremos las cosas. Son los arcanos mayores, la palabra va a misa. Los arcanos menores dan detalles. Pero es impresionante porque aquí tenemos pasado, presente y futuro, arcanos mayores. Y la carta determinante, un arcano mayor. Y dos ases, lo que tenemos en la mente. Y en los miedos y las esperanzas también, un as. La situación, muy buena. Me ha gustado mucho el tipo de cartas que ha salido. Cuando son tan determinantes, tan claras, es porque la lectura va marcando muchísimo la tendencia. Ya sabéis, es una lectura generalizada, pero la lectura pasada, en la lectura anterior de la lectura lunar, han habido personas que, bueno, pueden contactar conmigo en privado y me lo han dicho. Sé que es generalizada, pero es que cuando lo aplico a mí a lo mío, es prácticamente lo mismo, es prácticamente lo que me está ocurriendo. Evidentemente, cada uno con su situación, pero así es. Entonces, esta viene marcando muchísimo la tendencia, aún muchísimo más. Es una posición de cartas muy marcada. Tengamos muy en cuenta esta lectura. Bien. Venimos de ese cambio. Un nuevo inicio. La muerte. El pasado. Pasado cercano. La muerte. Es un cambio. Un cambio de ciclo. Iniciar nuevos ciclos. Iniciar nuevas etapas. Caminos. Proyectos. Rompemos con lo viejo, empezamos con lo nuevo, empezamos con nueva vida, empezamos con nuevas situaciones. Si bien estamos viendo en estos días situaciones bastante negativas o bastante cargadas de mentiras, engaños, o bien no solo tiene por qué ser esto el diablo, porque es la carta del diablo, también nos marca la tendencia a tratos, situaciones nuevas, desconocidas, que no nos acaba de gustar porque no se ajusta a lo que realmente queríamos, nos hace sentir que no conseguimos el éxito que realmente queremos, lo que buscábamos. Creemos que esa negatividad, porque vamos a ser francos, vamos a ser sinceros, hay mucha negatividad en el ambiente, hay mucha carga hostil en el ambiente. Por eso íbamos con ese miedo a este nuevo ciclo, este nuevo camino, este nuevo sendero. Todavía estamos con esos miedos, esas reticencias, todavía estamos con esa tendencia a que cuidado con lo nuevo, a ver qué me viene, no quiero más problemas, ya he tenido muchos. Ostras, tener que iniciar ahora algo nuevo me da miedo, porque tengo miedo de que siga pasando lo mismo, aunque sea en otras cosas, otras situaciones. Si bien es necesario. Para poder emprender algo nuevo es necesario emprender nuevas amistades, nuevas relaciones, porque el diablo no es solo esa tendencia negativa, también es nuevos pactos, nuevos contratos, nuevas situaciones, nuevas personas. Llegar a un concilio, llegar a aclarar las cosas, que salgan cosas a la luz que no sabíamos, detalles que quizás estábamos olvidando, y se nos viene a recordar que no seas necio, no seas necia, no te dejes engañar, no tengas los ojos cerrados, ábrelos, aunque ahora te resulte tedioso y creas que estás lejos del éxito. Esta es la situación que tenemos. Si bien tenemos una parte muy buena, muy positiva, y es que en la mente tenemos la situación de, bueno, viene algo nuevo, desconocido. No quiero pasar por las mismas experiencias del pasado, pero necesito ir a la acción. Necesito trabajar, necesito empezar a sacar lo que tengo en la mente hacia afuera, exteriorizarlo. Necesito ir a la acción, necesito emprender, necesito que se empiece a materializar lo que tengo en mente.
aunque tenga estos miedos, aunque crea que no voy a llegar al éxito, no pasa nada. El éxito realmente muchas veces es personal. ¿Lo tengo claro? ¿Lo tengo en mente? Bien. ¿Realmente estamos solos o solas? No, la situación es muy propicia. Un 10 de copas. ¿Realmente estos miedos son infundados por experiencias del pasado, situaciones del pasado o ideas que nos habían inculcado, nos habían metido a presión, dándonos a entender que o no éramos buenos, no éramos válidos? Mentira, 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 mentira. Son miedos que estamos arrastrando del pasado, de personas negativas que todavía tenemos esas ideas que nos han metido en la cabeza que no son ciertas. Mentira. Somos conscientes de ello. Somos conscientes que podemos hacer mucho más. Muchísimo más. Sabemos la capacidad que tenemos. Ahora bien, quizás no nos damos cuenta de que hay personas en nuestro entorno que nos favorecen, nos van a favorecer, nos van a ayudar, sobre todo en lo emocional. Tenemos esa tendencia a reflexionar 4 de espadas, esa escapada emocional 8 de copas, pero si bien es por la energía de Capricornio, también tengamos en cuenta que tenemos personas a nuestro alrededor que nos quieren, que nos ayudan, que nos apoyan emocionalmente si en un momento dado caemos en esa preocupación que llevamos arrastrando del pasado. Que nos ayudan a abrir los ojos, ver que somos capaces y que lo que queremos llevar a cabo lo vamos a hacer, lo vamos a conseguir, va a ver la luz del sol, lo que queremos crear, lo que queremos presentar o esa propuesta de trabajo que se nos dé a nosotros, esa oportunidad en una relación que sea para nosotros. Tan solo es cuestión de esperar un poquito, tener paciencia. La emperatriz es un arcano mayor que nos indica que sí, se van a dar los frutos, pero hay que tener espera porque hay un camino que recorrer y en ese camino que recorrer hay cosas que hacer. Esa acción que tenemos en la mente tenemos que llevarla a cabo para que lo que queremos fructifique. Pero estamos en un estado ahora mismo en el que creemos que no lo vamos a conseguir por ideas infundadas o situaciones, entornos negativos que no nos favorecen y que hacen que este éxito se atrase. Personas o lugares, situaciones, entornos que no merecen la pena. Hemos empezado un nuevo ciclo, vayamos sin miedo. Con cautela, sí, sin miedo, por favor. Porque también tenemos otras personas que nos quieren, nos aman, o bien realmente la situación o el entorno que estamos buscando para proyectar estas ideas son mucho más proclives de lo que creíamos, proclives a favorecer esas ideas. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por gente tóxica o dejemos de ir a lugares donde vemos que hay negatividad, redes sociales, allá donde hay peleas, disputas, dejemos de ver esas cosas. Porque lo único que hacen es atorar. Si apartamos esto, realmente la situación es mucho más favorecedora de lo que creemos y podemos llevar a cabo esas ideas que tenemos en mente. Si bien es cierto, estamos cautelosos, cautelosas, la energía de Capricornio hace que estemos muy... decir, antes de dar un paso, voy a analizar bien dónde doy ese paso. Porque allá donde miramos hay peleas. La gente está muy peleona, muy discutidora, muy faltona. Está muy irascible. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar lo máximo posible. Ahora sí, bien. Si hay una cosa en la que tengamos que quizás enfrentarnos para poder defender nuestro trabajo, nuestro proyecto, nuestra relación, sentimientos, emociones, acciones, cada una lo suyo, si bien es cierto que tendremos que defenderlo, la energía de Capricornio y la energía de Acuario. Capricornio es cauteloso, piensa, medita, pero Acuario, ya estamos en gibosa creciente por el signo de Acuario, nos hace
estar no a la defensiva, si bien el he hecho bien las cosas, estoy haciendo bien las cosas, desde lo correcto, desde la energía de Capricornio. ¿Por qué tienes que venir a decir tú que no te gusta o que esto está mal? Es decir, estamos haciendo bien las cosas, pero habrá quien trate de encararlo hacia lo negativo. En toda la medida que se pueda, vamos a evitar esto. Pero si no se puede evitar, defendámoslo desde la energía de Capricornio, las cosas correctas, pero desde también la energía de Acuario, que ya estamos en ello, como he dicho, de esto es lo que hay, esto es lo mío, esto es lo que estoy haciendo, si no te gusta, no mires. Porque Acuario es así, ¿eh? Dice las cosas tal cual, sin ningún problema, y luego se da media vuelta y se va. Y ahí te quedas discutiendo solo. Es lo bueno de la energía de Acuario. A mí el signo de Acuario me encanta por ese hecho. Defiende sus cosas. Dice lo que tiene que decir. Se da media vuelta y ya no discute más. Y ahí te quedas. Te quedas anonadado. Pues bien, hacemos las cosas bien desde la energía de Capricornio. Y si alguien trata de pasarse de la línea, defendemos desde la energía de Acuario. Lo cual no quiere decir que sea malo, puede ser incluso hasta bueno. Porque puedan ver que cuidado con mostrar estas oportunidades que tenemos, cuidado con mostrar todo lo que vamos a llevar a cabo. Tengamos precaución. Pero habrá quien vea cómo defendemos nuestro trabajo y que nuestro trabajo está tan bien hecho que nos quiera dar más oportunidades. Puede ser trabajo, proyecto, situación amorosa, situación de amistades incluso. Pero hay situaciones injustas que se terminan. Y el que quiera seguir con esa situación injusta se va a dar contra la pared. Porque no va a tener por dónde continuar. Pero esa oportunidad que queréis o que buscáis la vais a tener. Tan solo tenéis que tener un poco de espera, un poco de paciencia y seguir trabajando, proyectando en el camino. Y no nos dejemos caer por energías tan negativas, tan bajas, de creer que no somos buenos para ello. No, es una mentira que nuestra mente nos está diciendo. A veces la mente juega malas pasadas. Y a veces son ideas que vienen inculcadas de terceros que ya les hemos dado puerta porque son negativos. Pero esas ideas son machaconas y hay que trabajarlas. Si necesitamos el apoyo de una amistad o de alguien que sabemos realmente que nos quiere, no nos cortemos un pelo a la hora de pedir esa ayuda o de conversarlo con alguien que sabemos perfectamente que nos quiere, porque tenemos en el entorno personas que nos quieren. Todos tenemos siempre a alguien que nos quiera, siempre. Entonces vamos a por ello, vamos a que salga ese sol en esas ideas, en esos proyectos que tantas ganas tenemos de proyectar, de ver realizado. ¿Qué más nos dice el oráculo de la lunología? Trabaje sus miedos. Luna nueva en Escorpio. Está a punto de alcanzar un objetivo. Luna gibosa creciente. Luna nueva en Tauro. La prosperidad está esperando. Luna nueva en Géminis. Comunicar es la clave. Superluna. Las emociones se disparan. Y luna llena en Géminis. Las respuestas que necesita van a llegar. Como os decía, vuelvo a decir prácticamente lo mismo que con el tarot pagano. Hemos iniciado un camino que nos daba miedo. Bueno, con miedo, pero lo hemos iniciado. Esos miedos, quizás inculcados o quizás que hemos asumido nosotros por experiencia, hay que trabajarlos. Porque una vez que los trabajemos, lo que queremos que vea la luz, ese proyecto que queremos ver realizado, se va a realizar. Vamos en camino de ello. Ya sabéis que entre la luna creciente y la luna llena es cuando los proyectos se crean, se llega al alcance de lo que queremos llegar y sabemos que es cuando se ven las cosas realizadas, hechas, completas. Entonces vamos a dejar esos miedos, esas negatividades.
inculcados, instaurados, o bien que hayamos podido recoger por el camino, por malas experiencias, simplemente solo un freno, ese freno hay que quitarlo para que se vea proyectado lo que queremos. Hay muchas probabilidades de que entre estos días y la luna llena no sintamos que hemos llegado a esa meta, que hemos cumplido con nuestro propósito, o bien, si es un proyecto, incluso si es un proyecto a largo plazo, que veamos que ese proyecto a largo plazo va empezando a dar ya sus frutos, o va empezando ya a dar los primeros pasos para el éxito o para que se vea realizado. Hay proyectos que no son tan cortos o tan rápidos en días, sino que son de semanas o de meses. Pero estamos en un momento en el que los que son cortos se van a dar ya. Y los que son proyectos largos, de larga durada, ya está empezando a dar sus primeros pasos claros y seguros. Para ello, no hay que quedarse atrás. Necesitamos comunicar. Si bien podemos tener un cierto miedo, es un miedo más bien a lo social, a las personas, porque ya nos han engañado, nos han mentido, no pasa nada, bueno, la experiencia es un grado, ahora ya sabemos que en ciertas cosas no nos pueden engañar, pero necesitamos comunicarnos con otras personas para que podamos disparar esos proyectos hacia adelante. Que empiecen a llevar un poquito de fuerza, de estabilidad, de estabilizar los proyectos para bien ya. Empezar a hacer que esos proyectos sean fuertes. Pero para ello hay que comunicarse, aunque nos cueste un poco. Porque si no lo hacemos, ¿cómo nos van a decir hacia dónde tenemos que dirigirnos? La comunicación es la clave, como dice la carta. Y bien es cierto, necesitamos comunicarnos para que nos digan hacia dónde tenemos que seguir dirigiéndonos para que esos proyectos se den. Tenemos miedo de comunicarnos, pero hay que hacerlo. Cuando empezamos una nueva época, una nueva etapa, empezamos a relacionarnos con nuevas personas, siempre tenemos tendencia a retraernos. Por decir algo, te has cambiado de escuela, te da miedo comunicarte con los demás. No sabes si vas a ser rechazado. Tienes ese miedo. Con los trabajos, igual, en la universidad, nuevos empleos, nos sucede esto. Tenemos miedo al rechazo. Pero es que necesitamos comunicarnos para poder avanzar, poder establecernos o poder desarrollar esos proyectos que tenemos, que nos puedan ayudar en base a lo que nos comunican, las respuestas que nos dan. Pero tenemos que preguntarlas. Para ello hay que comunicarse. Semana muy importante en la comunicación. ¿Cómo trabajar esta energía? El templo interior, devoción, sintoniza con el portal de tu corazón. Límites. ¿Dónde es necesario que establezcas límites más claros? Pléyades. Tienes una doble misión, canalizar y elevar a la humanidad. ¿Cómo llevar esta energía? Bueno. Si bien es cierto que ha salido ese 4 de espadas en el corte, ya es un indicativo, reflexión. Pensemos. ¿Hacia dónde podemos dirigirnos? ¿Hacia dónde debemos mirar? La respuesta, muchísimas veces, la tenemos en nuestro interior, en nuestro corazón. Nuestra intuición. Y ha salido la carta de Pléyades que lo refuerza. Hacer caso de nuestra intuición. Captar las energías del entorno. Tomarnos un momento de reflexión para saber hacia dónde no continuar, por supuesto, porque ahora es un momento clave para saber hacia dónde sí, hacia dónde no, para no perder el tiempo, y hacia dónde sí, para evolucionar a grandes pasos. Entonces, esto es como lo tenemos que trabajar, escuchando nuestro sentir, nuestro corazón, para averiguar dónde no, dónde sí,
y esas respuestas se van a dar rápido, al momento. Es así como tenemos que trabajar esta energía, escuchando nuestra intuición, nuestro corazón. Bien, ahora vamos a por los signos, una carta de consejo para cada uno de vosotros. Y ya terminaremos esta lectura lunar y ya empezaremos a trabajar con el horóscopo mensual del mes de octubre. Veremos a ver cómo sale. Vale. Con el tarot de las hadas. Vale, muy bien. Aries. El equilibrio. Es un arcano mayor. El equilibrio. La fuerza. Y te dice así: tome en cuenta la opinión de cada uno. Fusione los puntos de vista para crear una solución mejor. Tómese su tiempo. No hay razón para precipitarse. Encarta muy bien esta energía para ti, Aries. El reflexionar, escuchar y luego saber hacia dónde dirigirte. Equilibrar razón y emoción. Tauro. 10 de invierno. Viene siendo el 10 de espadas. Ya sabéis que el 10 de espadas no siempre es malo. Resolución de dificultades. Ser librado de un peso. Fin de una adicción o codependencia. Tauro. Este nuevo camino que se ha emprendido con la luna nueva y que se está reforzando con la luna creciente hace que tomes con muchísima determinación ese nuevo camino, ese cambio y ese cerrar de ciclo totalmente. Va a hacer que ya no mires atrás. Has emprendido el camino, ya estás dentro de ese sendero. Y ya estás en una nueva energía, estableciendo claro que lo pasado, pasado, y que ahora estás en algo nuevo. Eso es bueno, porque a Tauro le cuesta un poco soltar. Pero estás que, bueno, nueva etapa, vamos a soltar, abracemos lo que tenga que venir de nuevo. Está muy bien, Tauro. Géminis, rey de primavera, innovador, inspirador, sabio, teatral. Entrada inesperada de dinero. Sus competencias de liderazgo son necesarias ahora. Un defensor de su causa que no esperaba. Bueno, en este nuevo camino, Géminis, puede surgir alguien o algo que te ayude a tu nuevo proyecto. Si bien vamos con miedo, también ese 10 de copas se refleja en ti mucho. Vas a tener quien te ayude para todo lo nuevo que quieras llevar a cabo. Cáncer, la unidad, que viene siendo el Papa, un arcano mayor. Haga las cosas adecuadas por las razones adecuadas. Compare el enfoque moderno y el tradicional para elegir el que le convenga. Una comunidad espiritual. Cáncer, vas a tener que también equilibrarte, pero vas a buscar que sea un equilibrio justo, tanto para ti como para los que te envuelven, y vas a necesitar ese equilibrio por esta novedad, por esta nueva etapa. Pero vas a tener la tendencia de hacerlo bien, de una forma justa. Lo que le pertoca a cada uno, le pertoca a cada uno. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Vas a estar muy, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas justas. Eso está bien. Esa energía de Capricornio, junto a la del Papa, que es una carta que rige al signo de Tauro, curiosamente, signos de tierra, a ti te ayudan. Ese es el mejor consejo que puedes tener para ti, Cáncer, que a veces te puedes desestabilizar un poco. ¿Cómo llevar este nuevo cambio? Haciendo las cosas justas y lo que le toque a cada uno. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Tanto en obligaciones como en derechos. Leo. 6 de verano.
Niños o infancia. Vuelta de personas ligada a su pasado o a un antiguo amor. Recuerdos erróneos, para bien o para mal. Distintos de la realidad. Cuidado con ese pasado, Leo, porque te puede jugar una mala pasada. Porque si abres la puerta a personas del pasado que ya tuviste una mala experiencia, se va a volver a repetir. Y esta nueva etapa que estás emprendiendo, que estamos emprendiendo, la puedes empezar muy mal, arrastrando lastres del pasado. No lo permitas. Sabes perfectamente qué es lo que tiene que quedar atrás. Y sabes perfectamente con quién tienes que continuar. No te dejes llevar por esa melancolía. No sirve de nada la melancolía. Tan solo para abrirle la puerta a personas que quizás no se lo merezcan. Evidentemente la melancolía muchas veces viene ligada a situaciones positivas del pasado que queremos que se vuelvan a repetir, pero no se puede repetir algo que ya pasó. Abrámosle la puerta a situaciones positivas que van a pasar. Prosigamos. Virgo, as de otoño, que es el as de oros. Una entrada de dinero, un consejo o una ayuda que le llega de los demás. Un proyecto lleno de éxito, un feliz cambio en su carrera. Este nuevo inicio de ciclo, de etapa, para ti Virgo empieza bien. Si bien empezábamos con ese miedo porque queríamos las cosas perfectas en la fase lunar anterior, ahora ya vas con la marcha bien puesta, vas bien encauzado, encauzada. Ya sabes qué es lo que quieres, tienes el apoyo para ello, se te presentan oportunidades buenas, bastante buenas, y además vas a tener el apoyo para discernir si tienes que tomar esas oportunidades o no. Pero viene positivo, el miedo que teníamos quizá en la fase anterior termina, porque ya estamos en marcha, ya vamos proyectando, vamos a tomar esas oportunidades. Virgo, estás en esa situación, es decir, tomo lo bueno que viene para mí. Es una actitud muy buena. Libra, reina de otoño. Lo que viene siendo la reina de oros. Generosa, elegante, graciosa, pragmática. Sé práctico en cuanto a la manera de proceder. Capacidad de embellecer todo lo que quiere. Conocer a alguien que pueda ayudarle a realizar sus sueños. Bueno, a ti te rige Venus, al igual que Tauro. Libra. La reina de otoño está muy relacionado también con signos de tierra. Este signo de tierra, Capricornio, te va a sentar muy bien en esta fase lunar para poder quizás esa renovación que se vaya a dar de una forma positiva, empezar a abrazar esa renovación, ese nuevo ciclo desde una parte positiva. Limpiar tu casa, deshacerte de cosas que no sirven, comprar cosas que realmente sí te sirvan y que a su vez te hagan sentir bien. Vas a estar muy práctico, muy práctica, Libra. Vas a decir, bueno, hemos empezado una nueva etapa, hagamos limpieza de todo. Lo que va a hacer que eso abra las puertas a nuevas energías que te ayuden a poder empezar a realizar esos proyectos o que esos proyectos empiecen a tomar fuerza. Como decía en la lectura generalizada, en Libra, en ti esto se va a marcar mucho. Escorpio, 7 de primavera. Afírmese, no reniegue de sus creencias, defiéndase con valentía. Escorpio, si te han hecho dudar o esta nueva etapa te ha hecho estar dudoso, dudosa, ahora con esta luna creciente, gibosa creciente, es momento de decir, ya, tomo las riendas de esta nueva etapa y empiezo a averiguar qué es lo que quiero realmente y voy a por ello. Dejar de dudar, porque ya estamos en algo nuevo, dejar de dudar porque ya hemos emprendido algo diferente. Si no teníamos nada claro, Escorpio, es momento de que empieces a aclarar las cosas, que empieces a saber, empieces a ubicarte en saber qué es lo que quieres realmente. Es el momento idóneo para que establezcas prioridades. Sagitario, princesa de otoño. Viene siendo el paje de oros.
Estudiosa, responsable, alegre, traviesa. Buenas noticias sobre su trabajo. Promociones o becas de estudio. Los planes bien pensados se realizan con éxito. Necesidad de un pequeño empujón para empezar. Sagitario, todo lo que habías estado mirando, proyectando, pensando, estructurando o bien maquinando cómo hacer las cosas, ahora viene la energía perfecta, idónea para que se empiece a establecer. Es el aquí y ahora. El momento justo, el momento idóneo, el momento adecuado para ahora publico esta entrada en WordPress, por ejemplo, porque va a tener muchas visitas, o ahora es el momento adecuado para dejar el currículum en ese lugar de trabajo porque van a ver mi currículum, me van a coger a mí, me van a escoger a mí para ese puesto de trabajo. Ahora es el momento idóneo para hablar con esa persona a la que tanto quiero, para aclarar la situación, o bien si estás pensando en declararte. Es el momento adecuado. Vas a estar muy observador y vas a tener muy bien el punto de mira para averiguar cuál es el momento adecuado para... Perdón, es que tengo tablas aquí. Vas a descubrir el momento adecuado para decir ahora. Ahora es cuando tengo que hablar, ahora es cuando tengo que realizar lo que quiero. Capricornio, 8 de verano. Ganas de una vida más significativa. Tomar conciencia de que es el momento de avanzar y pasar a otra cosa. Decidir empezar a hacer cambios importantes. Capricornio, si no te habías enterado de que estabas en una nueva época, una nueva etapa, esta luna creciente te hace ver, te hace darte cuenta de que ya estás en ello, ya estás en esa nueva etapa. Si no tenías claro hacia dónde se decanta tu nuevo camino, esta luna creciente en tu signo te va a dar todas las señales que necesites para averiguar hacia dónde dirigirte. Si te ha costado ser un poco consciente de ese nuevo cambio, ahora sí que te va a quedar claro. Y te va a quedar claro cuál es el camino a seguir. Acuario, quedábamos en luna gibosa creciente, vamos pasando por tu signo. El ego, que viene siendo la carta del diablo. Sensación ilusoria de estar atrapado. Dar demasiada importancia a las cosas materiales. Ser prisionero de sus preocupaciones y miedos. Estás un poquito atorado, atorada por esos miedos. ¿Cómo salía la lectura generalizada con el tarot pagano? El presente, el aquí y ahora, lo estás oscureciendo con pensamientos negativos, bien tuyos, infundados, o bien sea porque terceros te han metido ideas en la cabeza que no son las verdaderas. Suelta esos miedos, porque realmente no es tan mala la situación. Realmente es mucho mejor de lo que crees, de lo que piensas y de lo que imaginas. Ese nuevo camino te está esperando, esas respuestas te están esperando, pero no llegan porque te has dejado atrapar por una ilusión negativa. Suéltala. Tan solo es una ilusión, no es una realidad. Tu propia realidad te la creas tú. Piscis, la carroza, que viene siendo el carro. Éxito hecho realidad gracias a su dedicación y su disciplina. Celebre sus logros. Ser el centro de atención. Piscis, lo que necesitabas renovar ya lo has hecho. Y ahora en esta semana, pasando la luna gibosa creciente por tu signo, como he dicho, cuarto creciente Capricornio, gibosa Acuario, gibosa casi luna llena Piscis, vas a haber realizado tus proyectos, lo que tenías en mente, el que se dé una respuesta amorosa, se dé una respuesta con respecto a lo social, trabajo, sea lo que tú hayas querido llevar a cabo, lo has llevado a cabo, lo has trabajado y ahora te viene el fruto de todo lo trabajado, tanto emocional como laboral, económico. Sea lo que hayas trabajado, donde hayas puesto las ganas,
vas a empezar a ver el éxito. Felicitaciones, Piscis. Bueno, valiente Sten, disculpad por esa pequeña interrupción, que se ha movido un poquito la cámara. Tengo a Dablas aquí, que se ha apoyado en el trípode de la cámara y se ha puesto a rascarse. Cosas de mascotas, pero es lo que hay. Donde estoy yo están ellos y siempre vamos juntos. Bueno, valiente Sten, espero que os haya gustado esta lectura. Disculpad, de nuevo, lo digo, disculpad el atraso. Pero bueno, nos quedan 3 días todavía para la luna llena. Capricornio, Acuario y Piscis a full en estos días, ¿eh? El resto de los signos también. Ya veis que, bueno, ya estamos en ese sendero. Ya estamos metidos de lleno. Vamos a por ello. Dejemos esas ilusiones negativas atrás. Realmente las situaciones son mucho más positivas. Y se van a ver realizadas. Terminadas. De una forma o de otra. Pero bien hecho. Eso es lo bueno. Vamos a hacer las cosas, aunque sean nuevas. Vamos a enterarnos bien de cómo se hace o cómo funciona, cómo lo tengo que hacer. Me informo de cómo hacerlo bien. Y voy a hacerlo. Y hecho. Hecho está, hecho queda. Desde una forma correcta. Eso está bien. Está bien. Lo que empezábamos con miedo, lo continuamos habiéndonos informado o habiendo averiguado. Eso está bien, eso es correcto. Bueno, valientes, no me enrollo más. Vamos a por el horóscopo, los signos del zodiaco del mes de octubre. Vamos a full. Y bueno, como os digo siempre, nos vemos en la próxima lectura. Que sois maravillosos y que os quiero mucho. Un gran abrazo.